Ya ha quedado definida la parrilla para la carrera de mañana. Pero antes de irnos, recordemos quiénes han quedado en los tres primeros puestos. Lawson, Drugovich y Theo Pourscher. Una vez completada la sesión de clasificación, solo nos queda el evento principal. Mañana retransmitiremos la carrera principal en directo. ¡Que nadie se la pierda! Bienvenidos a los Emiratos Árabes Unidos. Los pilotos de Fórmula 2 ya están en la parrilla de salida y aguardan la luz verde que dará comienzo a la carrera de Abu Dhabi. El Jazz Marina Circuit presenta 16 curvas y una distancia de vuelta de unos 5,5 kilómetros. Hay algunas oportunidades para adelantar con rectas largas y zonas de DRS en dos puntos, las curvas 5 y 7. Por tanto, las carreras serán muy reñidas, habrá mucha velocidad y también mucha diversión para los fans, sin duda. Aquí me encuentro algo triste junto a mi amigo Davide Valsecchi. Nos encontramos al final del calendario de Fórmula 2 y la atmósfera es electrizante. Seguro que hoy los pilotos van a darlo absolutamente todo. Y no queda nada para que arranque la carrera. ¡Qué razón tienes! La de hoy es una prueba muy especial. El escenario es el idóneo para despedir el año. El cielo nocturno, la pista iluminada, los fuegos artificiales y las hermosas gradas. ¡Es perfecto! Creo que esta noche nos espera una carrera fantástica. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going.
by 8.7 seconds. Okay, focus. We need to stay on form.
Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home. Race over. Take care of the car on the way in. Hi-Tech GP se anota otra fantástica victoria. Davide, no puedo evitar preguntarme cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores. Creo que la clave de la victoria ha estado en la gestión de los neumáticos. Es preciso recordar que lo importante no es la velocidad máxima, sino la regularidad. Es fundamental mantener el ritmo durante toda la carrera. De ahí que su victoria se haya cimentado en el cuidado de los neumáticos y en un ritmo constante y competitivo. Toca celebrar lo conseguido en el podio. Un logro bien merecido. ¡Fantástica victoria para Hi-Tech GP! Y después de esta jornada del Mundial, así quedan las cosas en la clasificación. Y en cuanto al piloto del día, Davide, ¿por quién te decantarías? Hay que votar hoy por Marcus Armstrong. Ha conducido con calidad de principio a fin. Puede estar muy orgulloso. Y así es como está la cosa en el campeonato de equipos. Otro equipo increíble hoy ha sido Dams, que sigue progresando en la clasificación. Con todo lo que ha ocurrido este fin de semana, seguro que se han quedado con ganas de más. ¡Hasta la próxima carrera! Thank you.